Saludo a toda la bandísima, transmitiendo desde aquí, desde la carretera 95 Sur, ahí apuntándole para Acapulco. Quiero saludar por ahí muy especialmente a mi carnalísimo Héctor, que nos pidió esta rolísima y hemos trabajado bastante en ella. A ver si sale la rolita. Allá del bien y el mal, más allá de un cielo azul, existe un bello lugar a donde los niños van cuando mueren, cuando dejan de existir. Es la historia de una niña que tiene un tiempo ya en ese lugar, víctima de su propia madre, de sus vicios, sus locuras y su desesperación. Era una niña de solo 2 años, Pamela. Ella tenía ganas de vivir, pero su propia madre le quitó la vida. Su propia madre la asesinó. Su padre llora por ella en la cárcel, pues nunca la volverá a ver jamás. ¿Qué culpa tienen los niños de las broncas de sus padres, de sus deudas, de sus traumas, de sus vicios, sus locuras y su desesperación? Era una niña de solo 2 años, Pamela. Era una niña de solo 2 años. Su padre llora por ella en silencio, tras de las rejas de su celda. Y el desesperado quisiera matarse, pues en el cielo la quiere alcanzar. Pamela era una niña de solo 2 años, Pamela. Ella tenía ganas de vivir, pero su propia madre le quitó la vida, su propia madre la asesinó, su padre llora por ella en la cárcel, pues nunca la volverá a ver jamás. Un cordial saludo aquí para mi compañero, para el buen tractor y bueno, todo el fulesote, para el buen madero que nos va a acompañar hasta allá, hasta Acapulco. ¡Chao! Un saludo, Héctor.